estamos en el mañanero. Estamos al aire. Y por hoy, nadie lo puede remediar. A ver, ya. Vamos, hijos de mi parte, con la lamentada sección del Pokémon este. Gracias, señor Broso, y empezamos. Señor, como se ha visto que lo único que se salva en un accidente aéreo es la caja negra, ahora científicos mexicanos proponen construir los aviones con el mismo material con el que se hacen las cajas negras. En la unidad habitacional del Rosario, señor, fíjese que los vecinos pensaban que había un accidente, que había un incendio, señor, pero fíjese que un bombero que vivía ahí se llevaba el trabajo a la casa. Fíjese que el señor López Obrador quiere que una fecha del campeonato automovilístico de rallies se haga aquí en México, señor. Y ya están listas todas las calles para dicho evento. Han puesto zanjas, han puesto baches, trampas de lodo, fugas de agua y hasta un segundo piso quieren poner, señor. Esto es todo, muchas gracias. Regresamos con usted, señor. Regresamos con usted. Yo no sé qué regresamos conmigo si sigue la sección del único pecado que cometí. Adelante con Don Chocho. Pues son dos noticiones, mi querido Broso. Fíjate que hubo un robo en un banco de ojos. Y lo más curioso es que en dicho banco nadie vio a los asaltantes. Dale, hoy amaneció usted medio idiota, ¿verdad? La segunda noticia es que un camión que iba en el periférico lleno de cuchillos se volteó. Y desde hoy está toda la circulación volteada. Cortada. Rectifico. No esté medio idiota. Es que un idiota completo. Yo no soy ningún idiota, señor Broso. Entonces, qué desperdicio de cara. Ahí nos vemos, Don Chocho. ¡Hasta la vista! Ay, señor, no entiendo. ¿Por qué lo trata tan mal? Ay, es que ese Don Chocho es un hijo de mi última cruda. Usted nunca le ha entrado en la cruda. Yo no tomo, señor. Y bueno, el capitán Guarniz nos tiene su reporte vial. Vamos a ver. ¡Vamos con él! ¡Órale! ¡Este es mi reporte vial! Hoy vi al señor que vende periódico, vi al señor que corta el pelo y vi a la vecina que está a todo dar. Y ahorita regreso porque voy a vaciar el agua. ¿Qué agua los están abajo de la torre? No, que los idiotas no habían salido a trabajar hoy. ¡Órale, chamacos! Les tengo una surprise. Nuestro invitado del día de hoy. Por favor, señora, preséntelo. Sí, ¡órale! Señor. Sí, cómo no. Está con nosotros el mejor jugador de fútbol mexicano de los últimos tiempos. Con nosotros en el estudio está Cuauhtémoc Blanco. Hay de confesar que tu apellido me saca de onda, carnal. Vamos, Gracias, Rosa, por invitarme a tu programa. Oye, Cuau, así de rapidito como me gusta, ¿en qué otro equipo has jugado? No, pues en el Necaxa. ¿Y por qué saliste de ese equipo, chamaco? Pues es que ese equipo olía rayos. Qué bueno que eres futbolista y no comediante. Y vieras que con ese chiste me ligué a la Galilea. No, mira qué esperanzas. Pues te hubieras ligado a la Nacha Plus. Bueno, a esa le hubieras ligado las trompas, ya ves que... No esas cosas, no se vuelven invitados. Ya. No celebré este hombre. ¿Y qué tal se fue en España? No, pues la verdad es que ya extrañaba a México. Seguramente les enseñaste cómo comer chile a los gachupas. ¿Qué pasó? ¿Te estás llevando, ¿eh? ¿Te estás metiendo por el aire, chica? ¿Qué tranza, bro? Ya, en serio, tranquilo. Oye, me dicen una cosa. Ay, espérame, no, aquí no me oigas, señor, porque ya ves que es cosa de hombres. Te va a preguntar, de verdad. Que todas las mujeres como que quieren contigo. Que las tratas como si fuera un partido de fútbol. ¿Cómo está eso? No, pues la verdad sí, ¿no? Mira, primero pues, es un buen masaje, ¿no? Ya después pues empieza el calentamiento. Una buena picada por la derecha, luego otra picada por la izquierda. Y pues, si eres internacional, pues te avientas una chilena, una palomita, la tallas, la sobas, la acaricias y... Ahora sí que ya cuando estás solo frente a la portería, pues un potente remate de cabeza y... Aunque a veces sucede que pues, la tenías, pues, era tuya y la dejas, ¿sí? Yo nada más me la paso en la imaginaria.
Pero sí, a uno le encantan las cochinadas. Aquí la señora Lauris te quiere hacer una pregunta. A ver, ay, señor, de verdad, respéteme, lo voy a traer a mi marido, señor. Oye, ay, ay, este, hágamela. No es mi tipo. Este, ¿por qué le pusieron Cuauhtémoc? ¿Es por su parecido a, así, al emperador azteca? Ah, pues, ¿qué pasó? No, lo que pasa es que desde chiquito me gustaban las totadas de pata. Sí, con su quesito y su champiñón. Oye, chamaco, a ver, déjame hacerte una pregunta. Digamos, personal. ¿Por qué andas siempre...? Bueno, no, ves, no te vas a molestar. No, pues ya, ya, con todo lo que me han preguntado los periodistas. A ver, ¿por qué siempre andas así como de las de acá? Ah, pues, este, como si trajera mochila de Boy Scout. Mira, lo que pasa es que mucha gente piensa que, pues, que me pongo la camiseta con todo y gancho, pero no, no es por eso. Lo que pasa es que, pues, ya sabes, de chavito en la Fayuca, en Tepito, entonces me decían, Cuauhtémoc, pásame la televisión de 20 pulgadas que ya se vendió. Entonces, pues, la cargaba y ya. Mira, y, entonces, desde entonces me quedé así, ¿no? O sea, que te gusten las de 20 pulgadas. ¿Qué traza? No, tranquilo. Bueno, ¿qué traza, sabroso? Bueno, bájale. Buena onda, ¿eh? Gracias por venir acá con nosotros. Vuelve cuando quieras. No, me cae que la próxima vez que venga voy a venir con banda. ¡Ah! Te vas por un extremo. No, 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 con la banda de cuates que tengo ahí en Tepito para que te vengan a abaratar, ¿eh? Me cae al topón, ¿eh? Está bien. Chamaco, no te enojes, tranquilo, hombre. Y para sellar nuestra naciente amistad, te voy a dejar en compañía de nuestra secretaria. ¿Sí? ¿Qué? No, pues, este... ¿La conoces? ¿Cómo la voy a conocer? ¡Te vas a atascar! No, sí, hasta tengo un pose. No, pues, este, no, pues, sí. Gali, no, no es lo que piensas, ¿eh? Este, le voy a hacer un favorcito. Ya, 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 ya. Vamos a ver, porque esto es donde ve pica. Me cae que como cama de agua la voy a agarrar. Mientras nuestro invitado sale sus más bajos instintos, nosotros nos vamos. Esto fue El Mañanero. Y si tienen tele, HB.